nos encontramos en el Museo de Agustín Lara, y ni más ni menos que con el hijo de Agustín Lara aquí, que nos va a dar este bonito museo que se elaboró. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos, aquí está Casa Lara, su casa en Tlacotalpan, Veracruz, Zeta Cházaro número 2, a un costado del templo de San Cristóbal. Pásenle, por favor. Vamos, acompáñenme. Tenemos unos muebles que pertenecían a la familia Lara. Este, por ejemplo, es de la familia Santa Cruz. Este es de la familia Aguirre. Y ese mueble estuvo en el consultorio del doctor Joaquín Lara, mi abuelo. Si ven, son roperos antiguos, pero se pusieron vitrina para poder poner pues toda la colección. Esta casa es... de la señora, la viuda, de mis padres. Ella, esta casa era su casa, tenía toda esta colección, pero falleció hace 5 años y decidió quedar en la estatua, en un nicho, aquí en Tegucigalpan. Y si lo ven aquí, está si van al lado de la Candelaria ahorita, está este, y aquí está el nicho, y aquí está ella. Esta es su ceniza, y quiso quedar al lado de su flaco, que de su adorado Tlacotalpan, también de los dos adoraban Tlacotalpan. Así estas es. Estas vitrinas se encuentran, pues bueno, alrededor del mundo, especialmente en Latinoamérica, desde Argentina, hasta España y todo, hay distinciones y honoris causa y medallas que le daban de la Cruz Roja, en fin, el gobierno, porque regularmente daba conciertos a beneficencia. Entonces todas las ganancias eran de la Cruz Roja, o para salud, o para los niños, y entonces nos reconocían. Cada uno fue un concierto que dio alrededor del mundo, sí, y hay muchas cosas interesantes. La primera película hablada, que fue Santa, en base a una de sus canciones, y la primera película color, eso también en base a una de sus canciones, que fue Novillero. Y tenemos el libro que le dio el doctor Ortiz Tirado, de alguna manera de aquí sacó la suite española, es de donde salió la suite española, Granada, que está ahí con Mario Lanza, y era su intérprete favorito de esa canción, que era su favorita. Aquí está la señora Yolanda cuando lo conoce y cuando se separa de él, ¿no? Y pues los pasquines, que antes era como Netflix ahora, pero sí, tiene la primera temporada, la segunda temporada. Aquí está conociendo España con ella en esa década. Aquí tampoco conocía a mi mamá. Entonces, digamos, mis papás conocieron España juntos. Son como buen aviadores, escogí los aviones específicos de esa época. Y en fin, pues aquí es... Aquí está una pintura de ella, en donde, si ustedes ven, fue uno de los últimos álbums que grabó, que fue Tú Inventaste la Palabra Amor. Entonces es una versión artística de ella misma, aunque ella no quiso salir, pero si ustedes ven, la güerita, boquita, ojitos verdes, pues es ella. Pues sí, así es. Pues bueno, véanlo con calma, están en su casa. Y espero que les guste, ¿eh? Bienvenidos. Muchísimas gracias, pues vamos a ver un poquito de todo este museo tan hermoso. Gracias.
Muchacho Morocho, Grupero TV.